Primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. En esta reflexión vamos a estudiar un poco sobre los nueve dones del Espíritu Santo. Son conocidos también como los nueve dones espirituales o los dones del Espíritu Santo. No podemos ignorar que estos dones del Espíritu Santo, los está mencionando la palabra, no solamente su existencia, sino que también menciona el uso que se le debe dar a estos dones. Los dones espirituales mencionados en esta primera carta de Corintios, capítulo 12, es importante estudiarlos. Es importante escudriñarlos para conocer la forma en que operan en nuestra vida dentro de la iglesia. Todo para la gloria de Dios. Hay que recordar que los dones espirituales son capacidades divinas que Dios da en alguna medida a los creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es necesario comprensión, estudio y estar claro del uso de los nueve dones del Espíritu Santo. Para recibir estos dones, necesitamos nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Necesitamos recibir al Espíritu Santo, pues sin el Espíritu Santo no se pueden manifestar los nueve dones del Espíritu Santo que estamos estudiando. Es necesario experimentar en nuestra vida el bautismo del Espíritu Santo que también recibieron los creyentes en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Una vez que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, entonces podemos también llegar a tener los dones espirituales. Para empezar, los nueve dones del Espíritu Santo se dividen en categorías, es decir, hay una clasificación. Vamos a empezar con esta clasificación y esto nos va a ayudar a conocer el uso que tiene cada uno. Dones de revelación o poder para conocer. Esta es una categoría. Incluye palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Segunda categoría, dones de poder o poder para actuar. Incluye esta categoría fe, don de sanidad, don de hacer milagros. Y por último, la tercera categoría, dones de inspiración o para hablar. Profecía, diversos géneros de lenguas y interpretación de lenguas. Estos nueve dones del Espíritu Santo se clasifican en estas tres categorías mencionadas. Dones de revelación o poder para conocer, dones de poder o poder para actuar y dones de inspiración o poder para hablar. Vamos a empezar con el don de palabra de ciencia. El don de palabra de ciencia es uno de los nueve dones del Espíritu Santo. Lo puedes encontrar en esta primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Es el conocimiento de lo que ordinariamente sería desconocido para nosotros. Es una capacidad sobrenatural
de conocer la mente, la voluntad, los propósitos de Dios y del hombre, lo cual es imposible conocer en forma ordinaria. En la palabra de Dios encontramos algunos ejemplos de este don. Un ejemplo se encuentra en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11, cuando al apóstol Pedro le fue revelado que Ananías había sustraído del precio de la heredad, sabiendo también Safira, su mujer, lo que estaban haciendo. Mintieron al Espíritu Santo. Y esto es poder para conocer por medio del Espíritu situaciones que es imposible conocer de forma ordinaria. En Hechos capítulo 9, versículo 10, tenemos otro ejemplo en el cual Ananías le es dada una visión y se le da a conocer el propósito de Dios para el apóstol Pablo. Aquí hay dos Ananías, ¿eh? No son el mismo. En Hechos capítulo 21 también tenemos a Agabo, quien pudo conocer lo que le esperaba al apóstol Pablo en Jerusalén. En este caso también podríamos hablar de una profecía. Es importante tener en cuenta que esta palabra de ciencia o palabra de conocimiento es un don que tiene un propósito concreto que normalmente tiene que ver con una necesidad inmediata. Don de palabra de sabiduría. Otro de los 9 dones del Espíritu Santo es este, el don de palabra de sabiduría. Y al igual que el don de la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural de la voluntad y del propósito de Dios, pero viene acompañada por sabiduría, que nos va a permitir saber qué hacer en determinadas circunstancias o problemas, de tal forma que sepamos lo que debemos hacer para resolver dicha determinada situación. Pablo supo lo que sucedería durante el naufragio en Hechos capítulo 27, pero también hizo uso de la palabra de sabiduría para saber qué tenía que hacer durante ese momento difícil. Otro ejemplo, en el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, verso 19, se dio la sabiduría necesaria para dar una solución a los problemas que se presentaban a la iglesia primitiva, especialmente con el tema de los gentiles recién convertidos al Evangelio. En Hechos capítulo 6, versículo 1, encontramos una situación especial en la cual se hace uso de sabiduría. Cuando creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos porque las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Sin embargo, Dios dio sabiduría a los apóstoles para conocer la solución a esa situación y escogieron varones que se dedicaran a ese servicio, se encargaran de ese trabajo. La sabiduría, con uno de los 9 dones del Espíritu Santo, es totalmente distinta a la sabiduría humana, a la sabiduría terrenal que se obtiene en el transcurso de los años. Es distinta a la sabiduría que se pide en oración, según Santiago capítulo 1, verso 5. No es lo mismo la sabiduría de Dios, la sabiduría que proviene de lo alto, que la sabiduría del hombre, que es terrenal, animal, diabólica. Este es el segundo don que queremos mencionar, don de palabra de sabiduría. Y luego llega el don de discernimiento de espíritus. También está dentro de los 9 dones del Espíritu. Y también lo menciona la primera carta de Corintios, capítulo 12. El don de discernimiento de espíritus es el poder o la capacidad para conocer si los espíritus son de Dios o de Satanás. Todos conocemos la historia de Elimas, el famoso mago de Hechos, capítulo 13, quien le resistía a Pablo procurando apartar de la fe al procónsul Sergio Pablo, a quien el apóstol le dijo que estaba lleno de todo engaño, de toda maldad. Además le dijo que era hijo del diablo, era enemigo de toda justicia. Y este es un ejemplo de operación del don del discernimiento de espíritus. Otro ejemplo de operación del don de discernimiento de espíritus lo puedes leer en Hechos capítulo 16, verso 16, cuando el apóstol Pablo se encontró con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. También encontramos en Hechos capítulo 8, verso 14, la forma en la que el apóstol Pedro pudo discernir lo que era Simón el mago. Podemos también aprender a discernir con el tiempo, con la experiencia, pero hay momentos en que se necesita más que la experiencia. Y es donde entra en operación este don de discernimiento de espíritus, en un mundo lleno de muchas clases. Muchas veces podemos discernir mediante los frutos o las acciones, la conducta de los hombres, pero recordemos que hay lobos que están disfrazados de ovejas en la iglesia.
Y muchas veces lo que parece estar bien resulta que no lo está. Por tal razón, Dios nos ha dado entre los dones del Espíritu Santo este don del discernimiento de espíritus. Dios, quien conoce lo que hay dentro del hombre, también puede dártelo a ti y a mí. Llegan los dones de sanidad. Los dones de sanidad son parte también de los 9 dones del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de dones de sanidad, nos referimos a la obra sobrenatural de sanidad mediante la oración sin ayuda humana o de la ciencia médica. Hay ejemplos en la palabra de Dios. La sanidad de Publio en Hechos capítulo 28. También la sanidad del hombre cojo que menciona Hechos capítulo 3, el cual se encontraba en la puerta del templo a la hermosa. Podemos recuperarnos de una enfermedad como producto de una reacción natural de nuestro organismo, o de un tratamiento, o de un procedimiento médico. Sin embargo, los dones de sanidad son una muestra del poder de Dios, el cual opera mediante alguien que ora para que sea recibida la sanidad. Del don de sanidad al don de hacer milagros. El don de hacer milagros también es uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Y el don de hacer milagros es una obra o acción sobrenatural contraria a las leyes de la naturaleza. Como ejemplo de esto podemos mencionar la resurrección de Eutico, Hechos capítulo 20, verso 7. La liberación del apóstol Pedro de la prisión, Hechos capítulo 12. Esos son milagros. Y Pablo, al resucitar a Eutico, el primer ejemplo que hemos mencionado, tenía el don de hacer milagros. Don que proviene de Dios. Don que Dios da a sus escogidos, a sus siervos. Del don de hacer milagros al don de fe. El don de fe es otro de los 9 dones del Espíritu Santo. Es la habilidad sobrenatural de creer en Dios, pero en una necesidad especial, sin tener dudas, sin ser incrédulo, sin razonar. Hay ejemplos también en la palabra de Dios. Se nos habla de la fe que mueve montañas. También la fe que tenía Pedro y Juan cuando se encontraron con el hombre cojo. Mira, no tenemos oro ni plata, pero lo que te demos, te damos. En el nombre de Jesús, levántate, anda. La fe es acompañado con otro de los 9 dones del Espíritu Santo. Pueden ser dones de sanidad, el hacer milagros. Con la fe en operación se puede traer el cumplimiento. Y la Biblia dice que caminamos por fe y que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el don de fe, como uno de los 9 dones del Espíritu Santo, Dios nos los da en una medida especialmente extraordinaria, sobrenatural. Para una ocasión especial, para luego seguir caminando por fe. Don de profecía. El don de profecía es otro de los 9 dones del Espíritu Santo y es una expresión sobrenatural que es inspirada en el lenguaje o idioma nativo. Tiene el propósito de edificar, exhortar, confortar. En la palabra de Dios encontramos como ejemplo al profeta Agabo, quien profetizó sobre una gran hambre. Hechos capítulo 11. También Felipe, que tenía 4 hijas que profetizaban. Incluso Pablo habló sobre cosas futuras que le esperaban a la iglesia. Hechos capítulo 20. Los dones de poder para hablar son regulados para evitar el desorden y tienen determinado número de uso dentro del servicio. Don de diversos géneros de lenguas. Viene mencionado en esta primera carta de Corintios capítulo 12. El don de diversos géneros de lengua es una expresión o pronunciación inspirada sobrenaturalmente en otra lengua, en un idioma desconocido para quien habla. Don de interpretación de lenguas también, que es la habilidad sobrenatural de interpretar en la lengua o idioma nativo un mensaje dado en lengua desconocida para que el que lo está escuchando lo pueda entender, lo pueda interpretar también. El apóstol Pablo, en la primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 15, habla de interpretar las lenguas para que la iglesia reciba edificación. Es decir, que el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, pero cuando alguien interpreta, entonces la iglesia recibe la edificación. Por tal razón, el apóstol Pablo,
En esta primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 13, nos dice que el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. De esta forma la iglesia será edificada. Este es un breve resumen de los 9 dones del Espíritu Santo mencionados en esta primera carta de Corintios, capítulo 12. Profundizaremos próximamente en estos 9 dones del Espíritu Santo. Recuerda que están divididos en 3 categorías. Dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Dones de poder, fe, don de sanidad, don de hacer milagros. Y dones de inspiración o poder para hablar, profecía, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Lo que me llama la atención de este capítulo 12 de Primera de Corintios es lo que hemos mencionado hace un ratito, y te lo voy a mencionar. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Alguna vez te han compartido de que todos tenemos al menos un don? Lo has escuchado, ¿verdad?, en varias ocasiones. A lo mejor el que estaba compartiendo el mensaje ha dicho: todos, por lo menos, tenemos un don. ¿Sabes cuál es el tuyo? ¿Lo estás poniendo en práctica? Toca ejercitar de nuevo estos dones. Es como el deportista. Un deportista que todos los días está haciendo deporte, físicamente estará bien. Pero si llegan 2 meses donde él descansa, deja de hacer ejercicio físico, llegará un momento en que cuando vuelva a hacer ejercicio, no podrá. El cuerpo no rendirá de la misma manera que cuando hacía antes esfuerzo físico, ¿verdad? Llegan los famosos dolores musculares, las agujetas. Porque ha perdido la práctica, porque ya no está entrenando. Así pasa también con los dones. Si no los ejercitamos, si no los ponemos en funcionamiento, se deterioran. ¿Quieres dejarnos tus comentarios al respecto sobre este tema? Puedes hacerlo a través del canal de YouTube de Radio Solidaria o a través de Telegram o WhatsApp. Escríbenos 607-824-824. Si estás escuchando este espacio desde otro país, tienes que poner el prefijo de España, que es +34, y después el número de teléfono. 607-824-824.